Buenas a todos, yo soy Momo y os traigo la reseña de Did Not, Another Not. Pero antes de nada deciros que si estáis suscritos en el canal, si vosotros estáis suscritos o bien si no estáis suscritos, suscribíos. Acordaos de dar el botón de la campanita que se encuentra justo aquí debajo, porque así tendréis todos mis vídeos notificados y cada vez que suba es esto, tendréis, pues mira, pues ha subido esto, ha subido lo otro. Y así no tendréis que preocuparos de buscar mi canal, ahora busco el vídeo, sino que os saldrán tranquilamente cuando suba uno. Entonces, una vez dicho esto, decir que Did Not, Another Not es una novela que ha escrito Nishio Isin basada en la obra de Tsugumi y Takeshi Obata, pero es basada, no lo han hecho el mangaka y el guionista de Did Not, de ninguna manera, pero sí que se ha basado en ellos. Entonces, si sois fans de Did Not, sabéis que siempre hay un punto en la historia donde se habla un poco del caso de Los Ángeles. No se habla de lo que pasó, pero sí que hay un personaje en Misora que tiene el primer contacto con L gracias a este caso. Y también vamos a ver a esta novela por qué aparece el nombre de Ryuzaki. Y vamos a ver por qué L utiliza el nombre de Ryuzaki para identificarse en algunos casos. Entonces, antes de nada, decir también que lo ha publicado la editorial Norma Editorial y que además es muy, muy, muy entretenido de leer, no se hace por nada complicado. ¿Y qué te cuenta? Aquí lo que te va a contar es que hay un asesino en serie que va matando a gente con unos métodos que la policía ni siquiera puede llegar a resolver. Lo que pasa es que, como nadie puede resolverlo, él se pone en contacto con una chica llamada Naomi Misora. Si habéis visto Did Not sabéis quién es, que forma parte del FBI, pero en ese momento no está en activo, por así digamos. Se pone en contacto y le pide que, por favor, que si quiere ayudarle en este caso. Ella acepta y van resolviendo el caso y vamos a ver cómo viene otro personaje que sería Ryuzaki. No os voy a desvelar quién es Ryuzaki ni qué pinta allí, sino que va a ayudar también a Misora. Y a lo largo de la novela vamos a ver cómo al principio a lo mejor sí que se hace un poquito pesado primer capítulo, porque es un poquito de introducción, pero no habla directamente L en esta novela, sino que nos lo explica Melo. Melo es ese chico que también estaba en The White Miss House junto con Nia, y nos lo explica como que él lo ha escuchado de L y nosotros nos lo quiere explicar de un modo o de otro. Y quiere coger una libreta y escribirlo, que por eso se dice Another Not. Entonces, vamos a ver cómo al principio sí que habla Melo, luego vamos a ver cómo se pone dentro de la escena y cómo los personajes hablan entre sí, y luego vuelve a Melo. Entonces, que hay veces que vamos a ver que hablan los personajes y luego vuelve hacia atrás y es Melo quien cuenta la historia. Pero igualmente ya os digo que Melo siempre va a contar la historia, pero cuando hablan los personajes es como si nos adentramos y hacemos a la novela. Sé que es un poco larga, es primita, pero es un poco larga. Pero a cada vez que vais leyendo y leyendo y leyendo, la cosa se va enredando, enredando. Y a la vez es súper chulo porque tú haces tus propios cálculos diciendo, yo creo que esto tira por aquí, por allí. Y ya os digo, no es ni mucho menos una obra que no vale la pena, que ha dejado dinero por los suelos. Nada de esto, sino que lo ha dejado en un nivel muy alto y la verdad lo recomiendo 100%. A mí me lo regalaron, no sé cuánto debe costar, pero sí que sé una cosa, y es que voy a coger otra novela que hicieron de Did Not, que es L Change the World, que la verdad pinta bastante bien. Me vi la película L Change the World, o sea que debe ir igual. Muy inteligente Momo, si se dice L Change the World, pues va a tratar de L Change the World igual que la película, bien por mí. Entonces, deciros que si no habéis visto aún Did Not, esta novela no vais a entender vais a entender algo, pero hay cosas que dicen aquí de Did Not, del manga original, que si no habéis visto el manga, pues no vais a entender. Pero igualmente, si os gusta el misterio, lo psicológico,
os va a encantar. Y si además te gusta Death Note y lo disfrutaste y reíste, lloraste, te lo pasaste genial con la obra de Tsugumi Ohba y de Takeshi Obata, esto no será mucho menos. Y ya os digo, lo podéis conseguir pues en el FNAC, en Norma Editorial, en Abacus, cualquier tienda que venda manga, que venda anime, que venda cómics, lo podéis conseguir. Entonces igualmente os voy a dejar aquí debajo un enlace para dos cosas. Una, para ver el anime de Death Note, por si no lo has visto. Y por otro lado voy a dejar links para si queréis leerlo y dices, mira, necesito comprármelo ya y no quiero buscarlo, quiero que me des el link. Pues aquí debajo estará. Entonces si por ejemplo lo habéis leído o queréis información sobre, ostras, ¿tú crees que va a gustar si a mí lo psicológico no me va? Yo a esas personas tengo que decirles que es muy recomendable y puede que gracias a esta obra te leas Death Note o que gracias a que te has leído Death Note vayas a leer esta obra. Es magnífica, le pondría un 10. La verdad es que es muy, muy, muy increíble y muy recambulesca. Te hace pensar, pero a saco, y cuando ves cómo se resuelve el caso y dices, no puede ser. Pero te hace pensar, pero y pensar y pensar, y dices, es que no puede tener solución, porque sí, es que no puede, porque está, no puede. Y tiene un final bastante fuerte, no voy a decir nada porque no quiero hacer spoiler, que tampoco me gusta que me lo hagan. Entonces, si lo habéis leído y queréis dar un comentario diciendo, mira, me ha gustado o no me ha gustado, dejadlo aquí en los comentarios, pero por favor, sin ningún tipo de spoiler por aquella gente que aún no se la haya leído. Y si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!